Con Ana Ferrera de las Mesoamericanas del Centro de Estudios de la Mujer Honduras, CEMH. Estamos en el proyecto piloto de un invernadero y un huerto de las Mesoamericanas del municipio de Marcala, exactamente en la comunidad de San Antonio. Cuéntenos, Ana, ¿cuál es el propósito de desarrollar este proyecto piloto en esta zona? Sí, nosotros como Mesoamericanas y CEMH, pues con el apoyo solidario de la cooperación financiera de Mundubat a través del gobierno vasco, pues una de las acciones fuertes que tenemos dentro del programa es la instalación de este huerto piloto de lo que es la siembra de hortalizas y vegetales con un grupo de mujeres de San Antonio, Marcala, La Paz. Hay 15 mujeres participando y el objetivo es tener que las mujeres puedan tener y producir, primero fortalecerse en los procesos de capacitación. ¿Para qué el huerto, verdad? ¿Cuál es el objetivo del huerto comunitario? Y también que tengan los que cultiven sus propios alimentos para el consumo, verdad, tanto familiar como de la comunidad. Como son más de 15 mujeres las que están, pues van a ser beneficiadas estas compañeras de las comunidades aledañas, tanto de aquí de San Antonio, Marcala y otras comunidades cerca. Y también nosotras le apuntamos a toda la descolonización y estamos en contra de todo lo que ha sido las semillas transgénicas. Le apuntamos a las semillas nativas. Por eso las compañeras están dentro de este huerto, ¿verdad? Utilizando lo que son los abonos orgánicos, se les dio una formación en el tema de abonos orgánicos, también en la utilización de las semillas que sean totalmente nativas. Decimos y nos oponemos rotundamente a los transgénicos, a la ley de Monsanto que tanto daño ha hecho a la humanidad, ¿verdad? Enfermando nuestros cuerpos y nuestras vidas. Les enseñamos a las compañeras, también a las lideresas, a comer sano, comida saludable, y también a beber sano, a producir los propios alimentos de comidas sanas y cercanas, como decimos nosotras, y también utilizar lo que tenga al alcance, como si tienen mangos, pues hacer fresco de mango, de limón, de guayaba, de todo lo que tengan al alcance dentro de sus diferentes patios. También esta es una experiencia para otros municipios como la comunidad del Naranjo de Santa María La Paz, que también han capitalizado lo que han sido las capacitaciones de los abonos orgánicos y las semillas también para hacer otros huertos en otras comunidades. Entonces, esto es importante porque también han habido intercambios con otros huertos y este huerto también dentro de la comunidad, como lo decimos, es un huerto modelo, es un huerto piloto. Ellas, la producción va a estar de aquí a septiembre y ellas ya tienen, son mujeres visionarias, ¿verdad? Ellas ya tienen ya donde el excedente de producción, porque primero es comer, o sea, garantizar sus propios alimentos de consumo para las familias y para las otras mujeres lideresas que han estado apuntando a este proyecto. Pero también el excedente puede ser intercambiado, truqueado o vendido, ¿verdad?, a la misma comunidad, a las escuelas, para que elaboren sus meriendas escolares, ¿verdad?, para que los niños no lleven chucherías, churros, galletas y todo esto, que si ustedes hacen la prueba, ponen fuego y todos estos alimentos que compramos de emergencias, disque de emergencia, ¿verdad?, como son los churros y las galletas, pues se encienden, son puro petróleo. Entonces, si ya tenemos en la comunidad un huerto colectivo con bastante producción, puedes acercarse a las diferentes instancias y, ¿verdad?, hacer la propuesta de una comida más saludable y de bienestar para nuestras hijas, nuestros hijos y nuestras familias.